Pues amigos, seguimos con los carritos semiclásicos, semiantiguos. Aquí nos encontramos este Atlantic modelo 86, factura original, cualquier prueba. Listo para clásicos, 75 mil pesos piden por él. Y vamos a darle una vuelta para que lo vean, amigos. Está aquí hasta encarpado, amigos, para que no se maltrate. Y pues está, pero sí bonito el carro. Precioso. Miren qué bonito. ¿A poco no está bien bonito este? Estoy hablando solo, por allá anda la chica TV. Ya me dejó. Pero véanlo, miren amigos, qué hermosura de carro. Es automático. Es de 4 cilindros. Y pues ahí está, amigos. Aquí les voy a quedar a deber el teléfono, porque no está el dueño y no le dejaron número de teléfono. Ah, pues aquí está el número de teléfono, miren, 55 16 80 69 93, por si quieren pedir más informes de este Atlante. Pues qué tal, amigos, seguimos con los autos semiclásicos, así antiguones. Está este Suru 1991 con factura original, dos dueños, todo pagado, rines 16, llantas seminuevas. Yo lo veo en excelentísimas condiciones para el modelo. Esos rines son como de Thunderbird, ¿no, viejón? De Thunderbird, del supercargado. Del supercargado, miren qué bonito rines, la verdad es que se ve muy llamativo con esos rines, ¿eh? Su pintura está en excelentísimas condiciones, amigos. Miren, el precio es de 68 mil pesos. Aquí en el Tianguis de Autos El Vallisco, en venta de Carpio. Tratamos el precio. Voy a enseñárselos del interior para que lo vean. Yo sé que a ustedes les encantan estos videos, amigos, por eso pues tratamos de conseguirles los autos antiguitos para que ustedes se consigan un auto de la nostalgia. Y pues este es un buen ejemplo de lo que subimos al canal nosotros, amigos. ¿Qué más quieren? Un Surito de segunda generación que está realmente bonito. Ahorita vamos a ir con el dueño para que nos regale el número de teléfono, por si quieren ponerse en contacto. ¿Qué número tienes, viejón? 55-7695-7850, a sus órdenes. ¿Y todavía lo tratas el precio? El precio es a tratar todavía. Órale pues, viejón. Miren, amigos, este Topaz GS 1991 de 42.500, factura original, automático. Le echaron un bañito de pintura, nada más le falta así como una buena lijadita y una buena pulida y va a quedar nueva esta pintura. Vamos a enseñárselos, amigos, de alrededor para que ustedes lo vean. Tiene un interior en rojo, vino, es un color vino, pero está muy, muy bonito, amigos. Topaz GS. Este es automático, de 4 cilindros. Miren, amigos, vean el interior. Yo sé que hay mucha gente que todavía sigue teniendo la nostalgia por ese tipo de vehículos. Y qué bien que los traigan arregladitos para que la gente se vaya a dar unos roles o los ocupen para diario. Son carros muy burritos y son unos carros que, pues, la verdad no fallan, ¿eh? Son muy buenos. Y vamos a conseguirles el número de teléfono. ¿Qué número tienes? 55-7695-7850. No tan rápido, Rodolfo. 55-7695-7850. Vale pues, viejón, gracias. Muy amable. Miren, amigos, porque pues luego no encontramos carros así clasicones en los tianguis donde vamos. Por ejemplo, en venta de Carpio, en El Bordo, tratamos de hacer una compilación de los dos tianguis o de autos que encontremos particulares. Y pues aquí está esta camioneta Chevrolet de 6 cilindros, es estándar, tenencia 2022, documentos originales 1982, y piden 79 mil pesos. Pienso que este es un proyectazo, amigos, para que la armen a su gusto. Es una camioneta clásica, la verdad, ya es una camioneta clásica y antigua. Dame tu teléfono, viejón, de una vez para que 55, la gente lo oiga. 55-40-20-43-06. Precio a tratar y aceptas algún vehículo a cuenta. Sí, exacto. Ya escucharon, amigos. Precio a tratar y acepta algún vehículo a cuenta. Y ahí véanla, miren. Qué bonita camioneta. Me llamó la atención, amigos, porque yo creo que este es un proyectazo que no pueden dejar pasar por desapercibido. Miren, amigos, la verdad es que ya le hace falta muy poco a esta camioneta. Pues para que ustedes la dejen a su gusto, está pero sí preciosa. Vamos a ver si le podemos abrir el cofre para que ustedes vean el motorcito. Qué belleza de Chevrolet. A mí me fascinan estas camionetas.
tiene la línea cuadradita, cuadradita, miren, véanla. Bien cuadradita que está. Y aquí está en el Tianguis Autos El Bordo. Ya les dejaron el número de teléfono. Véanle, esa pared de fuego está completa. Tiene sus tolvas todavía originales. No, no, la verdad es que es una camioneta muy buena para que la dejen ustedes. Impecable, impecable. Miren, trae encendido electrónico y trae dirección hidráulica, ¿va? Sí. ¿Sí funciona la dirección hidráulica? Sí. Dirección hidráulica, amigos. Miren nada más qué bonita. Es americana, pero de las legalizadas. Es americana de las legalizadas. ¿Trae su pedimento? Pedimento y el título. Tarjetón, alcanzó tarjetón. Alcanzó tarjetón. Ah, muy bien, tarjetón de Hacienda. Sí, sí fue de los de Hacienda. Sí. Pues qué bonita camioneta, pues hay que se pongan en contacto contigo. Perfecto. ¿Sale, viejón? ¿También traes ese, va? Sí. Ah, pues. Es... Ya se lo van a llevar este Celebrity. Pero igual. ¿De? 14.900 es estándar. Dirección hidráulica, excelente motor. Ya no los he visto, Ya no los he visto estos, Bueno. ¿Sí? ¿Es el que trae el motorcito transversal? Sí. ¿Sí? No, miren. Sí. Miren, amigos, qué bonito Celebrity. Pues ahí se los echo de una vez para que lo vean. 14.000 pesos. Celebrity de 14.000 pesos. Ya ni una bicicleta cuesta eso. Valen hasta 20.000 pesos las bicicletas. 14.900. Motor 2.8. Transversal. ¿Este es americano también? No, ese no. Este factura es y tarjetón. Factura y tarjetón. 2.8 como el de Cavalier. Como el Cavalier. Muy buen motorcito. Pues ya vieron, amigos, de tomos ahí el teléfono, me lo dijo al principio de esta cápsula del video. Si quieren ponerse en contacto para preguntarle si todavía tiene este carro, al parecer ya se va hoy. Ojalá que se vaya hoy, pero si no se va, ahí van a estar. Ahí va a estar, ahí va a estar el dueño todavía. ¿Sale? Pues nos vemos, viejón. Gracias. Gracias, cuídate mucho. Y bien, amigos, aquí tenemos este gran Marquis. Solo personas interesadas, seminuevo, factura original. Excelente manejo y condiciones, único dueño. Vamos a decirles el precio de una vez. 105 mil pesos, amigos. Pero está seminuevo el carro. Está, pero sí, hermoso. Gran Marquis, seminuevo, factura original. Único dueño. Vamos a darle una vuelta para que lo vean. Un poquito de detalle, amigos. Este semiclásico. No es un auto clásico. Pero la verdad es que de estos, pues, ya no salieron. Entonces, este lo vamos a catalogar como semiclásico. Vean este interior, chica. ¿Cómo ves ese interior? Está, pero es impecable, impecable, amigos. Su alfombra. Órale, está, pero sí precioso este vehículo. Vean ese tablero, amigos. No, qué bonito está. Bonito, bonito, bonito. Un carro muy grande, amigos. Este es de jefes, amigos, Está, pero sí chulo. Bonito este carro, amigos. Vamos a subirnos un poquito para que ustedes lo vean de aquí del tablero. Para aquellos que no lo conozcan, que no lo conozcan. El deseo de subirte en él, mejor di eso. Sí, la verdad es que me gustan mucho estos autos, amigos. Me gustan mucho estos autos. La verdad es que me trae muchos recuerdos cuando nosotros arreglábamos también este tipo de carros en el taller donde trabajaba desde muy joven. Eran unos carrazos en ese tiempo, por ahí de los 90. Yo me acuerdo que cuando fue mi primera comunión, en un auto de estos, me llevaron a comulgar a la iglesia. ¿Tienen historia? ¿Tienen historia? Claro. ¿Quién de nuestros familiares no tuvieron estos autos? Miren. Bonito, elegante, grande, espacioso, potente, potente. Este es un carro potente. ¿Cómo se llama mi amigo que le gustan mucho los Marquis? Mauricio. Mauricio García. Mauricio mi amigo García. Mauricio García, un saludote para ti, viejón. Estos son los que te encantan. Pues aquí está este Mauricio. Este no será tan clásico, pero un carro muy chulo, Amigos, vamos a dejarles el número de teléfono de este carro. Señor Martín, 5522-778591 con el chino. Pues qué tal, amigos, seguimos con los autos clasiquitos, así con los autos semiclásicos, con las camionetas semiclásicas. Y en el Tianguis de Autos El Vallisco, en venta de Carpio, nos encontramos la gran Marquis Guayín, chica. Ay, nos invitaron unos refrescos los amigos de... Yo ya vengo bien surtida con ellos. Órale, gracias, amigos del Tianguis Autos El Vallisco. Gracias a mi amigo Martín Chino por habernos invitado a esas bebidas tan refrescantes. Martín, como tu tío Martín. Gran Marquis, modelo 84, único dueño, compare, pregunte, factura original. Pase, 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 pase. No, no, no se preocupe. Solo conocedores, factura y tarjetón original. Vale 125 mil pesos, chica.
Pues yo estas camionetas ya tienen historia. Yo creo que estas camionetas son de la nostalgia de... Pues de aquellos nostalgia. Tiempos de la infancia. Así es, pura nostalgia. Vamos a enseñárselas rápidamente, amigos, para que ustedes la vean. ¡Qué camionetota, amigos! Esta trae sus rines originales. Estas aplicaciones como tipo madera son propias de la camioneta, amigos. Miren, amigos, es una camioneta que tiene más de 20 años de uso, pero se mantiene en excelentísimas condiciones. Esto es solo para conocedores, amigos. La verdad que sí. En el vidrio tiene toda la razón. Vean sus luces de cortesía como le prenden, amigos. Esto es pura nostalgia. ¿Quién de sus papás no tuvo una de estas? Sus abuelos. Este volante es el original, miren, amigos. Vean ahí su estéreo original. Viene totalmente original esta camioneta. Está pero sí preciosa. Ahí nomás tiene una quemadita de cigarro en el asiento. Pero en general está muy bien, amigos. Estas las ocupaban mucho como para las carrozas. En aquellos tiempos, amigos, qué elegancia, qué lujo. Aquí se respira lujo, amigos, Qué bonita camioneta. Ahí trae su portabultos ahí arriba. Y vamos a enseñárselas de la parte trasera. Ven, chica, para que veas este trasero de esta camioneta, mira. Trae para 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pasajeros, 10 pasajeros. No sé, aquí pueden ir bastante gente. Y creo que esta... No sé si esta se le bajaba el vidrio de aquí atrás. Yo creo que sí. Creo que sí, esta se bajaba eléctricamente el vidrio. ¿Esta se bajaba el vidrio? Sí, carnal, es eléctrico. ¿Ya escucharon, amigos? No, de hecho, este se baja. Mira. Se baja el vidrio para hecho, que ustedes sí, mira, puedan tener aire en la parte de atrás. Aquí trae su seguro como los normales de allá. Nunca había tenido la oportunidad no, mira, de observar. Estos, una estos asientos se esconden, mira. Ajá. Es una plataforma muy sí, bonita. Pero yo nunca había visto los asientos así. Miren, amigos, de una vez vamos a aprovechar para que nos enseñen el motorcito. A ver, ahorita le van a bajar de ahí. Yo le cierro y le cierro. Eso, chica. Ahí está. Quiero que la vean, amigos. Me gusta enseñarles un poquito más detalladamente este tipo de vehículos porque pienso que valen la pena. Ah, ahí está para abajo, amigos, ¿Ya vieron? Qué bonita. Eso, muy chula. A ver, viejo, alza el cofre para que la gente lo vea. Para que vean ese motor. Pues si les vamos a enseñar una camionetita de este tipo, que la vean bien, ¿no? Un 351 Ford. Ahí está el 351. Carburador todavía, ¿va? Sí, carburador. Carburador. Trae platinos todavía. A la vieja escuela. Pues bien, amigos, vamos. Sí, muy buena. La arreglan donde sea esta. Hasta el mismo dueño la arregla, ¿no? Así es. Pues bien, amigos, vamos a seguir viendo qué más encontramos. Les voy a dejar el número de teléfono de una vez, que es el señor Martín, 55-22-77-85-91, con el chino. Pues qué tal, amigos, me encontré algo especial de lo que ya poco se ve y tiene gran historia en nuestro país, en México. Esta Jeep Wagoner, ¿qué modelo es, viejón? 82. 82, amigos. ¿Cuánto pides por ella? 120. 120 mil pesos por esta Jeep Wagoner. Esta es de la familia BAM, de lo que es... Pues trae un motor de Rambler, se podría decir que estas de esa familia, amigos, es algo que no se ve mucho. Quiero que chequen ahí su portaequipajes. Qué bonita está esta camioneta. Aquí quiero que vean este detalle, amigos. Esta es una manija que trae una chapa aquí. Por si ustedes quieren subir y bajar el vidrio, miren. Esto es lo que hace. Si ustedes no conocían estas camionetas, ahorita la están conociendo. Hay mucha gente que no las conoce. Pero quiero que la vean, miren, amigos. Esta camioneta trae aquí para que se suba más gente en la parte de atrás. Está realmente amplia. Ahorita nos van a hacer favor de abrirla para que ustedes la vean. Miren, amigos, qué espacio tan grande tiene. Esta es su manija para abrirla y cerrar. Y ahí le pusieron... Estos asientos son originales, ¿verdad? Son originales. Estos asientos son originales, amigos. Ustedes pueden subir unas 3-4 personas aquí atrás. Y para eso está diseñado este vidrio, para que les vaya entrando la ventilación. La verdad es que está bien padre esta camioneta. No sé, ustedes déjenmelo en los comentarios qué tal les parece. ¿Qué recuerdos tienen de esta camioneta de la Jeep Wagoner? ¿Qué modelo me dijiste que era? 82. Modelo 82, amigos, miren. La verdad es que está bien bonita. Y pues esto ya no lo ves. Ya no lo ves. Muy raramente lo vas a poder ver. Y aquí en el Tianguis de Autos El Bordo está.
Miren, amigos, este es un buen proyecto, o simplemente por el recuerdo, si tú en tu infancia tus padres tuvieron una de estas, tú paseaste en una de estas camionetas, que yo estoy seguro que sí, porque estas fueron muy vendidas en esos años, por ahí de los 70, los 80, todavía yo veía bastantes de estas camionetas, y es 4x4. ¿El 4x4 le funciona? 4x4 funciona. Y funciona, ¿eh? A ver, ¿nos puedes enseñar el motor, viejón, para que la gente lo vea? Miren, amigos, esas llantotas. Estas camionetas no se rajaban para nada, ¿eh? Este es un buen proyecto, amigos. Está muy bien la camioneta, pero pueden mejorarla. Ustedes pueden mejorarla y dejarla de exhibición. Así como está, yo la veo muy bien. Pero hay gente que le gusta dejarlas impecable. Vean ese motorcito, amigos, de 6 cilindros. Trae un distribuidor todavía de platinos. Está pero sí bonita. La verdad es que para mí no es un trabajo, para mí es un honor grabar este tipo de camionetas. Esto es algo especial que no debes de dejar pasar en un tianguis de autos. Ahí tiene su plaquita del registro de Hacienda que le ponían en esos años. Miren, esta sacó dirección hidráulica. Ahí trae un carburador de una garganta, amigos. ¡Wow! ¡Qué camioneta tan linda, amigos! No sé qué tal les parezca, pero a mí me parece una camioneta muy hermosa. Bonita, bonita, bonita. Tengo muchos recuerdos de estas camionetas porque yo cuando empecé la mecánica, amigos, por ahí por los años 90 empecé la mecánica y la verdad es que yo, pues... ¡Saludos, viejones! ¡Saludos! ¿Cómo están? Yo cuando empecé la mecánica, amigos, tengo muchos recuerdos de cómo arreglábamos este tipo de camionetas, el Rambler, el Rally, el Rambler American, la Gremlin. Por ahí déjanlo en los comentarios, cuéntame tu historia, dame un mensajito con una breve historia de este tipo de camionetas y de esta marca, que es la marca BAM, la Wrangler. La verdad es que, no sé, estoy conmovido, amigos, porque la verdad ya no se ve esto y es un privilegio verlo, un privilegio verlo aquí en México, porque muchas se las llevaron para allá, para el extranjero. Allá muchos gringos tienen estas camionetas y se las llevan en las aventuras, bien, bien padre por allá. Y pues bien, amigos, vamos a seguir. Ahorita nos van a dejar un número de teléfono por si quieren pedir más información. ¿Aceptas auto, viejón, por ella? Bien. ¿Algún cambio? Sí. ¿Qué número tienes? 55 55 44 01 19 43. Pues ahí ya vieron, y el precio todavía lo trata. Si alguien quiere comprarla en efectivo, es único dueño, factura original. Tiene hasta sus manuales de propietario y todo. Trae su tarjetón original. Original. Pues ya escucharon, amigos, bien, bien, bien checadita con sus papeles originales, pues le da un valor extra. Y cuando traen el tarjetón, todavía más. Sí. Estaba revisando que ahí trae su plaquita de identificación ahí, de bien, Hacienda. Y en el parabrisas. Y en el parabrisas. ¿Cuál es el que dices? ¿El amarillito? De aquel lado. A ver, amigos, qué bueno que nos menciona esto, porque miren, amigos, aquí trae el registro. O sea que este vidrio es el original. Sí. Este es el registro de Hacienda que les ponen en esos años y es el vidrio original. Pues está original la camioneta. La pintura le echaron una pintada, pero la verdad es que está muy bonita, muy entera, amigos, muy entera. La pueden mejorar. Pues bien, amigos, vamos a seguir viendo a ver qué más autos clásicos encontramos para ustedes. ¿Qué tal, amigos? Tenemos este Renaultito Alliance. Modelo 84. Modelo 84. ¿Qué pagos tiene? Todo pagado 22. Ajá. Verificado, enllantado, factura original, tarjetón, y 316 mil kilómetros de agencia. Ok. Sí. Amigos, me comenta el dueño que nada más le faltan las placas de auto antiguo. Pero pues está del uno, amigo. La verdad es que quisiera que estuvieran ustedes aquí para que vieran qué belleza de auto. Vamos a darle un tour, viejo, para que la gente lo vea. Ya me dejaste el número de teléfono, ¿verdad? Ya, ya te lo dejé. Ya escucharon el número de teléfono. Y si no, va a estar apareciendo aquí. Ok. Miren, amigos, qué belleza. Segundo dueño, me comentas. Segundo dueño, sí. Tarjetón y factura original. Ajá. 116 mil kilómetros. Kilómetros de agencia. De agencia. Ya hay quinta velocidad, estéreo de USB con equipo de audio. Sonorizante a lo que es el carro, en algo tan extravagante, ¿no? Tienes que... No lo sientan extravagante. Sí, sí. No, pues este vale la pena darle unos minutitos más de lo que acostumbramos en el canal. Miren, amigos, le pusieron su quemacocos eléctrico. ¿Cuánto me dijiste de nuevo, viejón? Mandé 90 mil. 90 mil. Precio tratable todavía. Precio a tratar, pero pues es que esto ya no lo ves, ya no lo ves. Llantas nuevas. Y esos son los rines originales. La hamburguesa, los... Así es, las hamburguesitas, los famosos rinecitos.
Le abrimos la cajuela, viejo, para que la gente lo vea. Miren, amigos, aquí somos privilegiados porque nos dejan tocarlo aquí. La verdad es que estas son joyas que hay que tratar con cuidado, ¿eh? La gente luego no entiende eso, que estos son carros que han... ¿Cómo se dice? Ha costado mucho trabajo conservarlos, ¿no? En lo que le abres, deja enseñarles un poquito del frente para que ahorita le abran el cofre y también vean el motor, amigos. ¡Qué belleza de Renault, amigos! Por ahí yo sé que hay mucha gente que les encanta los Renaults. Y pues aquí está este. Déjame en los comentarios qué tal te parece este Renault. Si tú lo comprarías, está bastante excelente. Miren, amigos, aquí trae un equipo de audio. ¡Wow! Este carrito está, pero sí, excelente, amigo. Renault Alliance. Este es su hermanito del Renault Encore. Ahí vean ese motorcito de 4 cilindritos. Son unos motorcitos muy finitos que no gastan gasolina, amigos. Yo tuve uno de estos y qué bueno me salió. Es 1.4 encendido electrónico. 1.4 encendido electrónico, es un motor de juguete. Este es más chiquito todavía que el del Datsun. Qué belleza, ¿eh? Qué belleza. Es de lo que poco se ve y pues a veces en los tianguis los ves, ¿no? Miren, amigos, ¿qué más piden? Qué hermoso, la verdad es que las vestiduras están bien. ¿Este es de dirección hidráulica? No, es manual, mecánica. Dirección mecánica. Pues en el tablero me imagino que todo le sirve. Todo le sirve, las luces de cortesía. Y véanlo, amigos. Pues ahí, si les interesa, amigos, ya les dejaron el número de teléfono. A ver, lo van a echar a andar para que lo oigan ustedes, amigos. La verdad es que me emociona mucho, amigos, poderles llevar en el canal todos estos autos así clasicones y bonitos, para que ustedes los vean y los que no los conocen aprendan un poquito de estos vehículos. ¿Qué vale, perdón? ¿Cuánto vale, bigón? 90 mil. Miren, amigos, esta es como su computadora, ¿no? El módulo, lo que controla la bobina y la chispa del captador del distribuidor, ¿no? Estos Renaultitos muy avanzados para su época, ¿eh? La verdad es que Renault fue uno de los primeros que sacó las transmisiones automáticas en el R18 electrónica. Exactamente. Muy buenos. Pues gracias, amigo, por enseñarnos. No, gracias. Ahí la gente, es que se ponga en contacto contigo si alguien le interesa. Okay. Y muy hermoso el carro. ¿Algún saludo que quieras mandarle a alguien? Estamos aquí para el buen amigo Sonido Talacha TV. Sonido Talacha. Ahí estamos. Órale, viejo. Sale. No, cuídate. No, gracias, cabrón. Hasta luego. Dale, viejo. Pues qué tal, mis amigos, qué pensaron, qué dijeron, hoy no va a haber saluditos, pues se equivocan, amigos, ya saben que ustedes son lo más importante para este canal. Y vamos a comenzar con un saludito muy en especial que quiere dar la Chica TV. Un saludo muy cordial para Lobo Hernández, muchas gracias por el comentario. Pues ahí está Lobo Hernández, te dejo el saludo la Chica TV, vamos a mandar un saludito para Miguel Gallardo, que nos ve desde las playas bahías de Huatulco. Un saludote, viejón, para ti y hasta Huatulco. También vamos a mandar un saludito muy en especial para Israel Morales, para Sam Cowell, para Aurelio Rojas, para el señor Jorge, para José Antonio López, Cienfuegos. También vamos a mandar un saludito para Juan Sánchez, que nos ve desde Michoacán. También vamos a mandar un saludito para Efraín Villaseñor, también para Esther Juárez, también para Jorge Cárdenas. Y pues muchos abrazos, muchos saludos para ustedes y seguimos con el video. Hola, amigos, nosotros hasta aquí terminamos el especial de los autos clasicones, así semiclásicos. Pero la verdad es que ahora sí encontramos unos carritos, pero sí impecables, amigos, porque otras veces hemos encontrado algunos autos, pero pues tienen sus detallitos, ¿no? Como todo carro viejito. Pero estos sí están, pero sí del uno, ¿no? La aquí en venta de Carpio. Pareciera que los dueños se pusieron de acuerdo para hacer presencia de esas delicias de auto. Porque la verdad es que son una delicia la visión. Ya no encuentras autos así. Y la verdad... Es que están del uno, amigos. Pues espero que les haya gustado, amigos. Espero seguir contando con su apoyo, como siempre en los videos. Que me comenten, que me regalen su buen like, que me dejen sugerencias de lo que les gustaría que grabáramos. Vete, chiquitilla. De lo que les gustaría que grabáramos en próximos videos, a dónde les gustaría que fuéramos. Y pues sin más me despido. Voy a estar dejando mis redes sociales aquí en la parte de abajo. Recuerda suscribirte, es totalmente gratis.
Me apoyas mucho si me regalas tu buen like y te suscribes. Y bueno, estamos viendo en otro próximo video más de Sonido Talacha TV. Adiós, amigos. Adiós. Adiós.